vasito grande, no pasa nada. Somos así. Eso. Bueno, muchas, muchas gracias primero por estar. Y bueno, bienvenidos acá a Tertulia, acá estamos en Tertulia con dos queridísimos, queridísimos amigos del programa y amigos personales, que son Darío Salemanito, el ingeniero Darío Salemanito, y Graciela Carle. ¿Cómo andan, compañero? ¿Cómo les va? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por venir, porque es una experiencia distinta, diferente, nueva, que estamos haciendo acá en Tertulia, Caracas, Uruguay, frente a los Vallas. Bueno, todo el mundo sabe que era de Tertulia. Y que queríamos hacer justamente pensando en todas esas cosas lindas que podemos compartir con todo lo que ustedes saben, con todo lo que nos apasiona, pero que uno ha aprendido mucho gracias a ustedes. Así que agradecerles a ustedes y contarles de qué va, a ver qué sienten en el final del año. Un año 2023, un año bravo, difícil, duro. A ver, cuéntenme. El saludo de fin de año, si quieren, para la gente que nos está escuchando. Para la dama primero. Bien, creo que los dos nos dedicamos al comercio, diferente. Creo, no sé él, pero desde mi punto de vista vamos como que subiendo. Porque para el comercio ha sido, creo que para todos, bravo todo este año. Yo siempre, algo que ya el éxodo del pueblo oriental está bravo. Y se siente. Se siente. No es que haya, la gente no hay más plata generada, simplemente que si se queda del otro lado hay menos para gastar acá. Estamos hablando de la ida justamente, claro, a la Argentina por el tema de cambio. Entonces, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hace eso? Que uno se reinvente. Uh-huh. Y sí, no hay otro. Hay que buscar forma, ajustarse. Yo siempre digo, hay que verle la parte buena. Las crisis siempre nos fortalecen y nos hacen salir del famoso sitio de zona de confort. Zona de confort. En mi caso, por lo menos, Darío con las plantas creo que le da un poco más. Sí, no, yo coincido con Graciela. A nivel de comercio, nosotros lo que notamos justamente es la menor cantidad de dinero circulando. Sí, ¿no? Sí. Si bien el rubro nuestro, claro está, no nos afectó directamente. Tanto, claro. Digo, 80-90% de lo que trabajamos nosotros son materiales o insumos que está prohibido traerlos, ¿no? O sea, legalmente, por eso lo menos, entre comillas. Legalmente está prohibido. En eso no lo hemos visto directamente perjudicado, sino pero claro, a nivel global del comercio se notó, y en particular nosotros sí. Con el tema de los parques, de los jardines, de las nuevas obras, de las nuevas construcciones de capital argentino, claro. Directamente que vienen a invertir acá en toda la zona, sobre todo norte de Carmelo, Colonia Estrella, toda la parte de barrio privado, etcétera, etcétera, que vienen a parquizar este año. Eso fue prácticamente nulo. Igual que el mantenimiento de esos parques, jardines, claro. O sea, gente que conocemos, que son jardineros, que trabajan con nosotros, se les dificultaba mucho, los patrones argentinos por el tema del cambio, es lógico, de la moneda. Sí. Entonces eso se notó. ¿Qué pasa con el tema de la conciencia de una cantidad de cosas que ustedes vienen hablando? Yo, una cosa que me gusta de charlar siempre con ustedes, que uno siente que por ahí en determinado momento que se arrancó a hablar, la gente no conocía muchas cosas de lo natural, de los no recordaba, no valorizaba los yuyos, la cuestión de la quinta, la cuestión de la huerta, y resulta que hoy es casi como una moda, bienvenida, sí, moda, ¿no? Cuéntenme de ello, porque uno siente que es así, pero uno no está en el rubro. Ustedes sí. Sí. Sí, digo, hubo un gran cambio que nosotros lo vimos claramente con la pandemia. Ajá. Cuando todo el mundo quedó encerrado, sobre todo el primer año, que fue el año más duro de la pandemia, la gente se refugió en el jardín, en el patio, en el lugarcito que tenía, las macetas que tenía,
y un montón de gente que no tenía ni idea, ni que nunca había plantado una semilla, había cultivado una planta, se empezó a dedicar a hacer el ejercicio, a hacer huertas, a plantar, a arreglar la casa, a cortar el pasto, a hacer un montón de cosas. Post pandemia, lo que les puedo decir es que el porcentaje de gente que quedó en esa actividad fue muy reducido. Mirá vos. Sí, como siempre. Muy reducido. Muy reducido. Da trabajo. Muy reducido porque da trabajo. Se abrieron las fronteras, se abrieron las casas primero, se abrieron las fronteras después. Y quedó el que realmente le gusta. Claro. El que lo hizo como para, como terapia o como para relajarse en esos momentos, probó en ese momento, pero no quedó. Pero hay un mínimo porcentaje de gente que se acercó a la tierra, que se acercó a las plantas, y inclusive hablando con médicos, con gente que está en otro rubro, lo bien que le hacía en ese momento y que le hace, si lo siguiera haciendo, ¿no? Ese acercamiento con la tierra, tocar la tierra. Había gente mayor que iba allá al local y nos contaba, dice, yo nunca había tocado la tierra, nunca había puesto una semilla, nunca, o sea, gente mayor, nunca había tenido esa experiencia. Fue un acercamiento, pero bueno, lamentablemente digo, no perduró en el tiempo. Y eso que las tendencias ahora son, te levantás, caminás descalzo en el pasto para que nuestro cuerpo pierda los electrones que tenemos que descargarse justamente y volver a cargarse. La tierra te carga, la tierra te da todo, es tanto lo que nos beneficia. Y todo eso de, capaz que me voy, del cambio climático, de esto que somos culpables de aquí, no, la tierra cuando quiere se sacude, nos tira al diablo y se recupera sola. Lo ha hecho por millones y millones de años, así que no seamos tan catastróficos. De hecho, la tierra se arregló mucho cuando estuvo la pandemia, porque volvieron especies o se empezaron a ver cosas que no se veían tanto. Sí, porque estaban se escondían de nosotros. Después voy a meter con la parte energética de lo que hacen ustedes. Bueno, aparte de una cosa que yo quiero destacar, que siempre me queda como una cosa que me llamó la atención, es que ustedes tienen profesiones y empresas que en realidad, si uno piensa de un lugar netamente comercial, económico, dice, bueno, tal vez un ingeniero agrónomo se podría dedicar, lo puede hacer, y de hecho capaz que lo hace, a plantaciones masivas de tierra, ¿no? Yo pienso en pierde el tiempo en chiquititas. Ahí va. Vos tenés y yo voy en contra de la farmacia y decir, no, mire que usted tiene el yuyo en su casa. Y en eso me quiero meter previo a lo de la cuestión energética. ¿Por qué? ¿Por qué sienten ustedes que les pasa eso? Porque la verdad que es un caso, una farmacéutica que recomienda yuyo, más allá que obviamente los medicamentos y todo lo tenés en la farmacia, es espectacular. Y vos, Darío, también que tenés un vivero increíble, pero que lo has hecho también desde esa cuestión. La cual es tan difícil mantenerse, ¿no? Porque te habrá tentado mil veces como a Cristo en el. Yo trabajé, mis inicios fueron asesorando a productores agrícolas. Y te agotaste. Grandes extensiones. Teníamos con un compañero, teníamos 3 hectáreas. Perdón, 3.000 hectáreas. Ah, ahora sí. 3.000 hectáreas cada, o sea, 1.500 cada uno, nos repartíamos cultivos de invierno y cultivos de verano. Y trabajaba en la zona de Cardona, en la parte como del corazón de todo lo que es la zona agrícola ahí, Cardona, Flores, Florida, hasta Durazno teníamos campo. La zona fértil del país, los pueblos de la línea, en fin, ¿no? Sí. Y bueno, digo, a mí, mi experiencia personal, que no sé si le habéis contado. La he contado en círculos, ¿viste? Me lo he contado. Bueno, ahora lo va a escuchar la gente por la radio. No sé si es la radio, no recuerdo si lo conté o no, pero digo, a mí me pasó que estando haciendo un relevamiento de cultivo, digo, en ese caso era un cultivo de soja, digo, el trabajo del agrónomo básicamente es ver cómo está la planta, relevar si hay enfermedades, si hay insectos, digo, monitoreo, lo que se llama el monitoreo del cultivo. Estaba sentado en el medio de la nada, ahí en un campo que era todo soja para todos lados. Me llevaba mi tapercito con
comida. Con comida, me senté al mediodía, había como una cañadita, un arroyito, y me puse a comer, y ahí esas cosas raras, uh-huh. Y veía, ¿no? Todo, como toda la naturaleza en ese momento de quietud, los pájaros, animales. Y yo tenía que recomendar, porque había visto que había presencia de plaga, tenía que recomendar un insecticida que se iba a aplicar, porque lo iba a recomendar yo, claro. Se iba a aplicar en toda esa área, que eran unas cuantas hectáreas, y yo decía, yo voy a recomendar un insecticida que es tóxico para peces, tóxico para aves, lo van a echar acá. Y a mí ya como que me había empezado todo esto como a hacer ruido, ¿no? Y de esa vez que fue algo conmigo mismo nomás, o sea, algo que sentí en ese momento, trabajé un tiempo más, no sé si fueron 6 meses más, y renuncié al trabajo. No me sentía, ya había algo, no les puedo explicar, pero había algo adentro mío que no podía seguir haciendo ese trabajo. No te la jugaste, porque seguramente no teníamos respaldo. Centro Verde no estaba mal. No estaba Centro Verde, ganaba en dólares. Cuando fui a hablar con mi jefe que le decía que estaba, iba a renunciar, no podía creer, me ofreció pagarme más campo. O sea, todo al contrario de lo que se puede imaginar, pero yo no me sentí cómodo. No me sentía cómodo. Y respeto a los colegas que lo hacen, que tienen un montón, es un trabajo, es un modelo productivo, es lo que abunda, lo que más hay. Pero habrá sido un chispazo de conciencia en ese momento, no sé. Que habló de la naturaleza. Sí, algo así. Y yo no me sentía cómodo, porque yo sabía lo que se iba a echar y lo iba a recomendar yo. Y ahí fue que empecé como a cambiar. Porque obviamente en mi carrera, obviamente que hay mucho más trabajo y mejores pagos en ese rubro, ¿no? O en el rubro forestal ahora más recientemente. De ahí me empecé como a reformular, a hacer cursos, que por suerte también la facultad está muy modernizada, muy ajornada en todo este tipo de cosas, cursos de posgrado y esto y lo otro, y fui como dando la vuelta en la carrera profesional y después en lo laboral también a inventarme de cero, porque en mi familia no hay antecedentes de gente comerciante, no hay ningún antecedente de que hayan tenido comercio ni nada, o sea, siempre fueron productores rurales, y ahí surgió después Centro Verde, ¿no? ¿Y Graciela, cómo fue lo tuyo? Bueno, crié los hijos y fueron a Montevideo, y ya antes yo soy muy activa, no me di cuenta que era una depresión, pero no de las que te quedas quieta, era de esas. Y empecé con una gran depresión y un médico como que me mandó a estudiar sobre las hierbas, porque vos tenés tal cosa, se ve que había escuchado algo que yo había dicho. Y fui a la Mariana Aguilera, fue mi primera maestra en eso, y después me fui enganchando, fui yendo a Montevideo y me metí a hacer, bajo asesoramiento, fórmulas, esto y lo otro. Primero con mucho miedo, porque yo no estaba segura. Yo hasta ahora sé, te doy una tintura madre y sé el resultado que da. Pero al principio vos tenés miedo, porque una cosa es lo que vos aprendés, lo que te cuentan, lo que te dicen, hay tantas mentiras, entonces vos decís. Pero sí, da resultados, son buenas, las hierbas son espectaculares, están ahí, tenés que conocerlas, cuesta. A mí alguien me dijo, el mismo que a vos, tres vidas necesitas para aprender sobre las hierbas, las del aire, las del mar y las bajo la tierra. Por eso siempre digo, no sé nada, simplemente chamuyo un poco. ¿Viste? No, por esta vida. Empecé por esta vida y empecé tarde, pero bueno. La del mar no la conocemos, ¿no? No la conocemos. Hay mucho. Y ahí estoy. Después, ahora ya me quedé media quieta, ya me metí en otra cosa, eso que te decía, de la cocina salvaje. Yo siempre
me gustó cocinar. Ajá. Entonces ahora estoy metiendo las hierbas en la cocina. Tuve una hermana que tuvo un problema y hubo que hacer una dieta especial. Seguro, o sea, no hubo que hacer. Ajá. Yo me habían llegado noticias de esto y lo otro, de que la célula cancerígena vive del azúcar, vive de lo ácido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alcalinizar nuestro cuerpo. Bueno, está. Nos dedicamos a no pan, no azúcar, o sea, no harinas, no azúcar, voy en contra de todo. o sea, no gluten. Hay otras harinas que no contienen gluten. Sí, sí. Y bueno, y ahora hice eso y ahora me estoy metiendo en, como te dije hace un rato, la cocina salvaje. ¿Qué es la cocina salvaje? O sea, saber todo lo que tenemos alrededor que se puede comer. Hay una cantidad de cosas que se pueden comer. Y en, eso, en eso nos vamos a meter ahora en el segundo bloque, porque la pregunta que viene para el segundo bloque, le doy tiempo, le doy la tanda para que se acomoden. Sí. Es, primero, ¿qué pasa con la energía de las plantas, la energía de la tierra? ¿Qué tenemos? ¿Nos incide a nosotros? ¿Nosotros incidimos en una planta? ¿Incidimos? Cuando tomamos contacto con la naturaleza, parece como lógico que van a decir que sí, pero ustedes están muy en contacto. Capaz que me van a tirar algunos piques que tienen que ver con eso. Y otra frase que salió acá en la charla previa, acá en la tertulia, es que vos dijiste, lo que a veces mucha gente ve como maleza, yo lo veo como alimento, dijiste Graciela, y me retrotrae a conversaciones con Darío que tuvimos tantas veces, de que esto hay que dejarlo acá porque es importante, porque todo está relacionado con todo. ¿Me bancan entonces la tanda? Sí. Dale. Darío Saré, que ya lo hablamos de Darío Saré, Graciela Carle, amigos aquí en el Comunión Los Verdes, en este programa especial, desde Tertulia, aquí en la calle Uruguay, en Carmelo, frente al Teatro Guamá, frente a los Valles.